creo que para hablar, yo creo que para hablar de una reforma, lo primero que se tiene que hacer es establecer un objetivo. ¿A dónde queremos llegar con una reforma de naturaleza constitucional y legal? La primera pregunta que yo tendría es, ¿cuál es el objetivo que tenemos hoy en día en la agenda pública, tanto desde el Pacto por México como desde la iniciativa de los 30 puntos que senadores del PRD y del PAN han presentado en el Senado de la República, como de las iniciativas presentadas por el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en la Cámara de Diputados, y por supuesto también de la iniciativa que presentó el Partido Acción Nacional en la Cámara de Diputados para la creación del Instituto Nacional de Elecciones? Creo que tendríamos que partir de la premisa de qué es lo que estamos buscando. Para encontrar esa respuesta, creo que el primer paso, sobre todo en esta materia electoral, donde la única constante es el cambio, donde cada proceso electoral nos enfrentamos a nuevos problemas y tenemos que buscar mecanismos para poder reactivar la discusión pública y para poder mejorar el andamiaje constitucional y legal, creo que lo que tendríamos que preguntarnos es dónde estamos parados y partir de un diagnóstico claro de dónde venimos y cuál es el estado actual de la normatividad en materia electoral. En esa tónica, yo quisiera plantear una primera tesis frente a ustedes. Mi tesis es, a ver, ¿qué sucede en este momento con los órganos electorales locales? ¿Verdaderamente es necesario para mejorar la calidad democrática del país eliminarlos del andamiaje constitucional y legal para constituir un Instituto Nacional de Elecciones o no? Voy a tratar de responder esta pregunta con base en algunos argumentos. Mi primer argumento sería un argumento de corte histórico. Haría primero un proceso retrospectivo, dónde estamos en la materia electoral, cómo se construyó nuestro actual modelo de diseño institucional. Segundo, un análisis introspectivo, cómo funcionan de manera efectiva las elecciones en México. Y después un análisis prospectivo, a dónde queremos llegar o cuáles son los siguientes pasos que hay que plantear para mejorar la calidad de la democracia mexicana. El modelo histórico, digamos que hay tres grandes etapas. No me voy a puntualizar en ello, solamente quiero hacer un argumento central sobre eso. La verdad es que cuando hablo con mis alumnos de metodología en la UNAM, en el posgrado de la UNAM, siempre estamos discutiendo respecto al contenido de las tesis y yo les digo, a ver, por favor, no me vengan con el código de Hammurabi. El código de Hammurabi no va a resolver los problemas del campo algodonero en Ciudad Juárez, no va a resolver el problema de la discriminación hacia los pueblos indígenas, de la trata de personas. Ustedes tienen que estar pensando cuáles son los problemas y el modelo actual. Va a parecer contradictorio lo que les quiero plantear en este momento, que estoy haciendo una regresión histórica, pero quiero dejar claro cuál ha sido el modelo que ha sido utilizado, que ustedes lo conocen mejor que yo, en las entidades federativas y en el país. Durante todo el siglo XIX y hasta 1946, nuestro diseño electoral fue basado en las juntas de distrito, las juntas de parroquia, en algún momento tuvieron esta denominación, y se trataba que a nivel local se organizaban las elecciones tanto locales como federales. Ese es el primer modelo, es un modelo, bajo la expresión, federalista, inclusive en aquellos años de república centralista por parte del Estado mexicano. El segundo modelo es 1946 a 1977. Es la época del autoritarismo mexicano, del sistema presidencial exacerbado en los términos que lo manifestó don Jorge Carpizo en ese libro clásico de la década de los 70. Es cuando Giovanni Sartori hablaba de México y hacía referencia a que éramos un sistema de partido hegemónico y éramos un ejemplo de cómo había países que tenían elecciones pero no eran competitivas. Vaya, era en ese proceso histórico lo que vivimos fue la concentración y la creación por primera vez de un órgano de naturaleza electoral, la Comisión Federal de Vigilancia Electoral, que después sería la Comisión Federal Electoral, que se encargaba de organizar, ojo, solamente las elecciones federales. Las elecciones locales seguían establecidas a través del proceso del principio de federalismo con una competencia que tenían las autoridades electorales locales. A partir de 1977 al modelo actual, tenemos un modelo de un sistema de partidos plural. Hemos gestado un sistema federalista mucho más real que el que existía antes. Tenemos un modelo de división de poderes muy claro. Me parece que nadie puede hablar, como decía Miguel Carbonell hace unos años, de que el Poder Judicial era un tercero ausente. Creo que hoy en día el Poder Judicial, tanto la Corte como el Tribunal Electoral, o
los tribunales superiores de justicia en las entidades federativas mandan mensajes importantes del manejo o de la independencia y sobre todo de la posibilidad de que partidos políticos de uno u otro signo político puedan tener un triunfo en los órganos jurisdiccionales, algo que antes era, digamos, impensable. En este modelo de sistema de partidos competido, de división de poderes, de modelo federal de distribución de poder, de defensa de los derechos fundamentales, de nuestro Estado Constitucional de Derecho, por supuesto que hemos tenido problemas. Sin embargo, si lo vemos en una perspectiva histórica, tenemos menos de 200 años de organizar elecciones en México, desde la Constitución de Cádiz de 1812 y ese proceso que teníamos instrumentado en la época de la independencia, pero con mucho mayor claridad a partir de 1824 y el modelo de la Constitución Federal de ese año, tenemos poco tiempo de organizar elecciones. En ese contexto de menos de 200 años, la verdad es que, y ese es el argumento, creo que 30 años, para decir que no funciona el modelo, 30 años es muy poco tiempo en términos históricos para poder determinar si el modelo dual que tenemos, federación, entidades federativas, funciona o no funciona. Ahora, la verdad es que el modelo no es un modelo, esto hay que partir de la premisa, de que no es un modelo separado. Vivimos un modelo integrado también a través de un sistema de grandes, en donde los actos de una autoridad administrativa electoral local son revisados por una instancia jurisdiccional local y que incluso se puede acudir per saltum ante las instancias del Poder Judicial de la Federación a través del juicio de revisión constitucional electoral o a través inclusive en algunos casos de procedencia del juicio ciudadano, en donde, esto es lo que la parte que yo quiero resaltar, en donde los órganos federales no son ajenos a lo que sucede en las entidades federativas. Por tanto, no es cierto que tenga que desaparecer una parte del sistema, porque tenemos de cualquier forma establecido desde 1996, a través del juicio de revisión constitucional electoral, un modelo de revisión de las decisiones de las autoridades electorales locales. Porque, bueno, Ocotzingo, Puebla, Tabasco, Mérida, Yucatán, eran elementos que el Partido Acción Nacional y el Partido de la Revolución Democrática habían establecido en la mesa de negociación como irregularidades que era necesario resolver a través de las vías judiciales. Recordemos también, esto es una parte importante, antes las decisiones o la forma de concebir la administración electoral se daba sobre todo en las secretarías de gobierno, las entidades federativas. Hoy en día la discusión es una discusión de los que pasan por los congresos, que pasan por los poderes judiciales, que pasan por los partidos políticos y que por supuesto hay un engranaje tanto federal como local. Entonces cierro la parte retrospectiva, que generamos un sistema en que por lo menos tenemos una instancia federal, el Instituto Federal Electoral que organiza los procesos electorales federales, una instancia jurisdiccional federal que ve tanto sala superior como salas regionales la aplicación del derecho a nivel federal y local. Tenemos una serie de 32 institutos electorales locales y 32 ya sean salas electorales, tribunales electorales de los poderes judiciales locales o tribunales electorales autónomos que desarrollan una función de revisión de la constitucionalidad y legalidad de los actos de la autoridad administrativa o inclusive de los partidos políticos en aquellos casos donde existe la procedencia en contra de ese local. Con un ingrediente, uno, las fiscalías locales para la persecución, la procuración de justicia en materia electoral local, y otro, Chiapas, que tiene una comisión de fiscalización electoral separada de las entidades del resto del Instituto Electoral Administrativo y que da cuenta, creo yo, de un andamiaje muy claro de distribución por entidad federativa de la forma que quieren organizar sus procesos. Cierro esta parte. Segunda parte, ¿cómo funciona el modelo? A ver, perdón que lo ponga así, como algo que podría parecer como un burdo. ¿Quién se acuerda de la operación Carrusel? El concepto de una embarazada, ¿se acuerdan de ese modelo? ¿Qué era la una embarazada? Entonces, vaya, solamente lo estoy poniendo como ejemplo anecdótico, algo que todos ustedes conocen como especialistas en la materia, pero a ver, pero para que recordemos ese momento, una embarazada. Las urnas, ¿cómo eran? De madera o de cartón oscuro, por tanto, venían con varios votos adentro. A ver, ¿por qué tenemos la hendidura de 3 milímetros en las actuales urnas translúcidas?
un poco con el objetivo de que más pueda depositarse un voto y no como la operación taco que teníamos hace algunos años. Perdónenme, a ver, yo sé que esto puede parecer un folio, pero no es la idea. La idea es mandar un mensaje de cómo se organizan los procesos electorales en México. Tenemos a nivel federal 143 mil casillas en el último proceso electoral federal. ¿Y saben cuántas se dejaron de instalar? Dos. Uno por temas de género, otro porque, es decir, que los hombres no le dieron permiso a las mujeres para que existieran, y dos por temas vinculados con la delincuencia y la violencia. Es decir, el modelo es un modelo, como todos ustedes saben, es un modelo que funciona en el establecimiento de las mesas directivas de casilla. Y es más, ustedes ven los temas de vinculados a la nulidad de elecciones o a los delitos electorales, eran delitos y nulidades que estaban vinculados con un diseño anterior, con el diseño donde el problema se radicaba básicamente en las urnas. A ver, déjenme ponerlo así. Tenemos como causal de nulidad de la votación recibida en casilla el hecho de que la casilla se instale con personas que no vivan en la sección electoral, ¿no? ¿Cuál es la idea que está defendiendo ese valor? Digamos, esa causal de nulidad. El valor que está defendiendo, la idea que está defendiendo es la certeza y la idea de que si una persona no vive en la sección electoral, se presume mapache. ¿Estamos de acuerdo? La verdad es que hoy en día, con líquido indeleble, con boletas foliadas, con capacitación de los funcionarios de las mesas directivas de casilla, etc., hoy en día es mucho más fácil. No estoy diciendo que esto pase, pero es mucho más fácil que un partido político mande a una persona que no es de la sección para que se tome la lista, para ver si la toman en cuenta en la integración de la mesa directiva de casilla, para en su caso, si pierden la mesa directiva de casilla, impugnarla para que se anule, que tengamos un mapache operando en la integración de la mesa directiva de casilla. Es decir, nuestra realidad, por todos los candados, observadores, visitantes extranjeros, estado nominal con fotografía, nuestro sistema es un sistema que funciona, me parece, en la mesa directiva de casilla. Y si funciona en la mesa directiva de casilla, perdónenme, funciona porque hay un sistema federal y un sistema local que operan, que capacitan a los ciudadanos y que instalan las casillas en todas las secciones electorales de la República Mexicana. Y entonces, perdónenme, el problema no está en los institutos electorales. Segundo modelo, padrón electoral. Tenemos un padrón electoral, confíame. Yo les diría, ¿dónde se encuentran los portales? Sí, tenemos un problema de desactualización del padrón electoral. Caballero, pero no me ve así. La verdad es que si hacemos una encuesta de cuántas personas han actualizado su domicilio en el padrón electoral, y eso que estamos hablando de especialistas electorales, a lo mejor nos llevamos una sorpresa, ¿no? No le he preguntado al magistrado Reyes si ya cambió su credencial. No lo haría, si no supiera la respuesta no se la diría.